¿qué pasó? Esta gestión viene desde el señor Santiago Serna, donde nos mostró el expediente técnico, todo en folder. En esa época también estaba yo de directivo. Entonces nosotros contentos, todo que ya se va a hacer. Salí, entró otra directiva, seguían también los pasos, pero entró otra gestión con el señor Quique. Nuevamente regreso a esa otra vez en la directiva de don Quique, igualito, con observaciones. Incluso acá se formó una directiva especialmente para el agua, el JAS. Claro, ¿ya? Y tenía un presidente. Tenía un presidente, su directiva. Pero siempre les ponían observaciones, o sea, se pasaron los 2 años que tuvieron que trabajar y no se llevó a nada. Yo no, fue con el señor, ya desde el señor Quique, desde ahí ya. A fines, porque nosotros entramos en el señor Quique a finales, entramos. Claro, pero cuando entra Genaro encuentra el JAS. No, porque ya estaba desactivado, me parece. Bueno, ya, entonces, bueno, escuchen. Sí. Pero el hecho que el señor le ponían trabas, qué sé yo, en la región, esto ya. Entramos nosotros, el señor Quique nos dice que había vuelto a hacer nuevo expediente. Que ahora que ya estaba un 90%, nosotros ya alegres, qué sé yo, todo. Nuevamente, pasa el tiempo, entra otra directiva. Yo no sé cómo lo siguieron. Ya en esta gestión, cuando hemos entrado nosotros, ahí sí, pero ya no estaba el JAS ya. Ya por eso no sé si no estaba el JAS. Y qué pasa, que nuevamente veo un consultor para que haga la obra. Ahora, ¿qué era? La traba era que el gobierno regional no nos hacía caso. Entonces, justamente el día 17 de marzo del 2020 nos cita para ir al gobierno regional. El señor alcalde nos iba a llevar a tres, porque son tres juntas, tres asentamientos humanos que estamos en esta lucha, que es Laguna El Pato, San José Bajo y nosotros, ¿no? Entonces, nos citan al gobierno regional para el día martes 17 de marzo del 2020. Y el día 16 de marzo dan la cuarentena. Entonces empezó la pandemia, se quedó ahí. ¿Ya? Ha pasado todo el tiempo. Luego en este año, cuando ya nuevamente se reanuda, ¿qué pasa? Que había observaciones por el terreno. Que el terreno donde se iba a hacer era de recreación pública. Tenía que pasar cambio de uso a lo que se iba a usar, ¿no? Y que no atendía registro público. De hecho, que ahí se ha ido pasando el tiempo. Bueno, y prácticamente nosotros también ya salimos, pero espero que se continúe esta obra, porque la verdad, como dice, yo prácticamente entré con esa idea, con esa intención de querer hacer esta, de querer llegar a realizar esta obra. Porque siempre cuando entró con mi junta directiva, siempre hemos logrado lo que ahora hay, se ve un poco adelante acá, ¿no? Pero desgraciadamente no se ha podido hacer. Más bien yo rogaría, sí, que esta vez entra otra nueva junta, que se siga pues el camino, ¿no? Si nos van a hacer a nosotros, porque he escuchado incluso al ingeniero Jim, ya, que no está, dijo que ahora va a haber una obra a nivel de todo, ¿no? De todo Cartago. Y entonces incluso ahí ya estaríamos incluidos nosotros, pero es una obra a largo plazo. Claro. ¿Ya? Y la verdad, la necesidad que tenemos nosotros es bastante. Mira acá, bueno, hacemos el llamado, si vienen a dejarnos. Antes nos dejaban 3 veces a la semana, pero ahora sé que se ha malogrado la cisterna. Ajá. Bueno, pidan apoyo a Scope, mandan nuevamente. Hoy creo que de Magdalena también están viniendo. Entonces, pedimos eso al menos hasta que se solucione, pero siempre que no dejen de mandarnos el agua, porque es de vital importancia. Al menos esta parte, hasta la primera calle, llega el agua de la empresa. Llega toda esa parte baja. Luego por acá no llega. No llega, y eso es lo que nosotros hemos pedido ya, que por favor, que mientras se haga la obra, pero que ojalá se logre hacer la obra, pues, ¿no? Ya nos han dicho que los papeles ya están, les pedí, faltan algunas observaciones. Y como digo, que se apoye esta nueva junta también, que lo haga, lo principal es que se haga. A veces uno comienza una cosa y el otro debe terminarla, ¿no? Okay. Pero que mientras eso, por favor, no nos dejen sin agua. La cisterna la aceptamos, así venga como venga, hervimos el agua, necesitamos para lavar, para el baño.
Eso es todo.